Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mundo Más Noticias para este viernes 23 de agosto del año 2024. Como siempre es un gusto acompañarles. A continuación, conozcan nuestros titulares. Por acuerdo municipal cambiaron las fechas de las fiestas populares en La Ceja. Ahora se desarrollarán en el mes de noviembre. Se llegó una nueva versión del Festival de Teatro La Tarima, un espacio para el talento de los niños y niñas jóvenes cejeños. Algunos precios están a la alza y otros se mantienen estables. Así están algunos de los principales productos de la canasta familiar. Este 30 de agosto se vivirá una nueva versión de Cafés de Oriente, un evento para el reconocimiento de productores y marcas locales. Estos y otros acontecimientos en la presente emisión. Hoy con la presentación de Adriana Aguirre. Iniciamos con todas las noticias y prepárese porque las fiestas del municipio de La Ceja vuelven a cambiar de fecha para la localidad, para el corregimiento San José y asimismo la media maratón. Desde el Consejo Municipal de La Ceja se dan estos cambios mediante la aprobación del Acuerdo 09 recientemente. Ahora las fiestas del Toldo, las bicicletas y las flores tienen como fecha realizarse entre el 1 y el 11 de noviembre. En el caso del corregimiento San José, la festividad será en el puente del 14 de octubre y la media maratón internacional se llevará a cabo el 1 de diciembre. Cabe mencionar que este Acuerdo 09 modifica de manera transitoria los documentos que habían establecido las fechas para estos eventos en la localidad, que han tenido varios cambios en los últimos años, teniendo en cuenta que la media maratón se realizaba antes de las fiestas populares. Se espera que sean eventos de gran acogida para propios y turistas, cargados de arte, cultura, entretenimiento y deporte. Y ya inició el noveno Festival Intercolegiados La Tarima en el municipio de La Ceja. Con la inauguración y preestrenos participan instituciones educativas de la zona urbana y rural y para esta versión tendrán invitados especiales a nivel nacional e internacional con grandes obras de teatro. Los preestrenos son unas funciones que se hacen precisamente con la idea de que los chicos puedan tener un primer encuentro con el público. Pero además de eso, cuando terminen las funciones, nosotros les damos una retroalimentación de lo que sentimos de estas funciones. Esas funciones se hacen en la Sociedad de Mejoras Públicas, en el tercer piso, y pues son muy importantes para ellos, porque ya en la función del festival, que es en el teatro, ellos habrán mejorado las cosas que nosotros, digamos, como organizadores del festival, pero también el público que es invitado, les dan como esa retroalimentación. No solamente... Y más que todo es como en la parte de escenografía, vestuario, luces, que son cosas que se pueden, digamos, como ajustar y mejorar ya para el festival. Entonces, invitados internacionales de Guinea Ecuatorial, de Chile, también tenemos un cuentero del Perú. Está muy, muy nutrida la programación para que nos acompañen. El festival premiará la mejor obra, primero y segundo puesto, premiarán mejores actores y dirección y la comparsa. En cada una de estas puestas en escena, la participación de la comunidad es importante y deben estar atentos a los días, horas y lugares. La comunidad puede asistir, por supuesto. Esta es entrada libre con aporte voluntario. Entonces están invitados a partir de hoy a las 7:30 de la noche. Bueno. Iniciamos esta noche y ya retomamos el próximo lunes y ahí se van todas las funciones hasta el 4 de septiembre, que van todos los preestrenos. Les contamos que este año estamos muy felices porque son 9 colegios los que decidieron estar en este festival, 3 de la zona rural, van a estar Las Piedras, La Loma y San José, también unidos al festival. Se invita a toda la comunidad para que asista a cada evento cargado de arte y cultura, con oportunidad para los talentos locales de la zona rural y urbana de La Ceja. El festival inicia un poco sobre los preestrenos, porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde tenemos una función que es de un grupo de adultos mayores de Medellín, entonces también muy invitados, pero ya iniciamos como con el resto de las funciones a partir del 10. Pero hay que aclarar y contarles que tenemos unos invitados nacionales e internacionales a este festival, porque la idea nuestra al organizar el Festival de Teatro no es solamente que los colegios
hagan teatro y que empiecen a acercarse como a este mundo de las artes escénicas, sino que también tengan la posibilidad de ver otros grupos y grupos profesionales para que también tengan un referente distinto. Entonces, el 5 de septiembre vamos a tener un invitado maravilloso de Guinea Ecuatorial que se llama Gorsi Edu, con una obra que se llama El Percusionista, y no se la pueden perder. Hay que agendarse a las 7:30 de la noche en el Teatro Juan de Dios Aranzazu. Durante la novena versión de este gran festival de teatro en la localidad, los amantes de este género literario que cuenta historias y situaciones de una manera increíble, en las que interactúan distintos personajes, la comunidad las puede disfrutar desde este viernes 23 de agosto. Arrancamos a partir del 10 de septiembre con todos los estrenos del festival, pues hay mucho que ver, hay mucha programación. Les contamos que también tenemos una comparsa que hace parte del festival. De esta comparsa, en este caso se va a hacer casi en el cierre, casi finalizando el festival, va a ser para el 25 de septiembre. Estamos también planeando ya como finalizando detalles sobre el recorrido, pero en esa comparsa van a estar no solamente los colegios que quieren participar, porque en esos colegios van a tener pues como una competencia, va a haber un premio a mejor comparsa, primero y segundo puesto, pero también se están afiliando otras entidades que quieren hacer parte y pues que quieren como robustecer esta comparsa, que va a ser súper importante. Y obviamente tenemos remate con música, con los altavoces de los colegios, entonces bueno, esto es muy, muy, muy emocionante para todos nosotros. Y además, bueno, el festival va a ir hasta el 26 de septiembre, que ese día tenemos una obra invitada del Carmen de Viboral, unos amigos de Teatro Estudio con una obra muy bella también, y ese día hacemos la premiación, no solamente del festival, sino también de la comparsa. A continuación les estaremos contando cómo se encuentra la canasta familiar en el caso del municipio de La Ceja y la región y sus principales productos. Para esta semana, los precios de algunos productos de la canasta familiar permanecieron estables. En el caso de las frutas, algunas tienden al alza y empezaron a incrementar su precio. Bueno, los precios han estado estables, pero entre los que subieron están la fruta, que es la piña, lo que son las manzanas, granadilla, pera, el mango. Ya el mango empieza a subir, por ahí unos 2 meses se mantiene alto. Y no es tan estable lo que es la maracuyá, lo que es las mandarinas, las naranjas. Esos productos han estado muy estables. En el caso de las verduras, se puede encontrar productos que han bajado sus precios y ayudan a la economía de su bolsillo. Y en cuanto a las verduras, está muy económico lo que es el repollo, la zanahoria, el tomate está muy estable, la lechuga. Las lechugas están económicas, cebolla de rama, el plátano, la yuca, tienen precios estables. El clima ha sido un factor importante para el comerciante, ya que ayuda a que los productos lleguen en cantidad y de buena calidad a la plaza de mercado y distribuidores. Bueno, los productos es bueno porque el tiempo está muy favorable para lo de la tierra, para la producción, entonces los precios se mantienen muy estables. Por ejemplo, la papa tiene un buen precio, lo que es papa capira, papa criolla, entonces en cuanto al invierno es bueno, porque el clima está muy favorable, hacen días de sol y en la noche llueve, entonces es un clima muy favorable para la tierra. La invitación a los cejeños y consumidores en general es a comprar sus productos para la canasta familiar en la localidad y apoyar a nuestros comerciantes. Y mucha atención porque llega un gran evento para la región del Oriente Antioqueño. Se trata de Cafés del Oriente, donde participan los 23 municipios y este elemento está catalogado como identidad territorial. Allí habrán grandes exposiciones en los próximos días. La región tiene una cita este viernes 30 de agosto para conocer y degustar de un producto insignia que cautiva con su aroma y sabor. Llega la tercera versión del evento Cafés de Oriente, una estrategia interinstitucional para la promoción, relacionamiento de actores y apertura de cadenas de comercialización liderada por varias instituciones del Oriente. Bueno, es una gran alianza con AOS, con el SENA, Cámara de Comercio y CORNARE, donde arduamente se ha venido trabajando desde hace 3 meses y un factor muy importante o un actor importante es la gobernación de Antioquia. Hoy es una realidad,
no queremos solo reconocer esa tradición, sino también recordar y hacer un homenaje a ese esfuerzo de cada uno de los campesinos, cafeteros y, por supuesto, activar la economía de nuestro municipio. Yo creo que es una tarea muy importante que nos ha dejado el doctor Jorge Rivas, una tarea que debemos cumplir y en la cual, en compañía de Ley de Hincapié, estamos trabajando arduamente. Y este tipo de ferias pues llenarán de contenidos nuestra plaza y también de reconocimiento, y esa economía se va a ver también tratada dentro de la Feria del Café del Oriente Antioqueño. Las economías de Abejorral, Sonsón, La Ceja y El Retiro actualmente son reconocidas por ser influenciadas por el desarrollo de actividades caficultoras, pero en la región, en sus cuatro zonas, también se cultiva el grano en municipios como Argelia, Concepción, Cocorná, El Carmen, El Peñol, Granada, Guatapé, Marinilla, Nariño, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael y San Vicente. Han venido aportando en su producción y se pueden encontrar numerosas marcas de cafés locales, aspecto que merece ser difundido. Para un mayor reconocimiento y apropiación por parte de los cerca de 700.000 habitantes de los 23 municipios de este producto como elemento de identidad territorial, de generación de empleos e ingresos para el desarrollo en nuestra subregión. El evento se desarrollará en dos jornadas, una académica y una muestra comercial en el parque principal. Es momento de invitarlos a una corta pausa para comerciales, pero cuando regresemos les traeremos más información. Torneos y campeonatos departamentales se tendrán durante este fin de semana en el territorio. Se invita a los orientales a disfrutar de la programación deportiva. Jornada para acceder a pasaportes en Río Negro. Hombre de Abejorral está desaparecido. Feria de Educación Nacional e Internacional en el Oriente. Temas que hacen parte de otros sucesos. Ya regresamos. En agosto, ponte al día con Mundo Más, con el pago de tus servicios de internet y televisión, y gánate uno de los 5 bonos por 200.000 pesos. Estar al día con Mundo Más si paga. En agosto, Mundo Más te da más. Internet, televisión sin parar, con calidad que va a llegar. En Mil Detalles estamos de aniversario. En este 2024 tenemos grandes descuentos y promociones, donde podrás encontrar artículos para el hogar, maquillaje, detalles, piñatería, cajas de regalo y más. En nuestro aniversario los regalos son para ti. Síguenos en Instagram como @mildetallesLaCeja. Nuestro WhatsApp es 323-486-8628. Mil Detalles. Cuando en las noches caminamos por las calles, hacemos deporte, conducimos carro, moto o bici, hay una empresa que los cuida con la mejor iluminación. ILDETEC, empresa de alumbrado público, municipio de La Ceja. Estamos ubicados en la carrera 22, número 1820, diagonal al Teatro Juan de Dios Aranzazu. Somos más que iluminación, trabajamos por su seguridad y bienestar. Utilicen nuestros canales para sus inquietudes y soporte. Trabajamos por la modernización del alumbrado público en La Ceja. ILDETEC, iluminando el futuro. Déjate envolver por la elegancia y la frescura de nuestras prendas, diseñadas para mujeres que desean destacarse en cualquier ocasión. En nuestra tienda, la moda cobra vida y se convierte en una expresión de tu estilo. Encuentra tu próxima prenda favorita y arma tu look. Casual, sport o elegante, con prendas nacionales, americanas y europeas. Para complementar tu outfit, tenemos fragancias originales de Victoria's Secret, correas, collares y más. Visítanos y deja que tu estilo hable por ti. Estamos ubicados en el Centro Comercial BBVA, local 107 y 117. Contamos con bonos de regalo y sistema de crédito. Te esperamos. Sentia. Más de 200 referencias en réplicas de perfumes con extractos 100% de origen francés. En Sentia también somos cremas personalizadas, splash femeninos, masculinos y para niños. Conoce en Sentia nuestra línea de ambientadores para el hogar, difusores eléctricos y aromas para tu vehículo o oficina.
En Sentia tenemos la mejor asesoría en perfumes para ti. Que el cliente encuentre la fragancia indicada acá. Nosotros enseñamos, si es preciso, la tienda completa para que el cliente pueda encontrar el producto adecuado a sus necesidades. Sentia, Carrera 22, número 1909, cerca al Teatro Municipal, La Ceja. CJW, 20 recargas de extintores, recargados con nitrógeno 100%. Equipos y elementos de protección personal, cintas de demarcación, kit para control de derrames, señal ética, tornillería, insumos para botiquines y más. Estamos ubicados en La Ceja, Antioquia, en la calle 22, número 2012. Domicilios para todo el oriente antioqueño y sus alrededores, en la línea 312-255-0733. En Rodríguez Mayorga unimos tradición, ética y compromiso social para defender tus derechos con la maestría y tenacidad que solo una firma de abogados forjada en los valores familiares puede ofrecer. Estamos ubicados en el pasaje comercial ganadero, local 108A, La Ceja, Antioquia. Teléfonos 324-685-2027, 315-645-4172 y 317-803-2149. Ya estamos de vuelta con más información en Mundo Más Noticias. Queremos agradecerles por continuar en sintonía a través del canal Mundo Más y las diferentes redes sociales. A continuación les vamos a contar cuál es la programación deportiva que se tiene en el municipio de La Ceja para este fin de semana. En materia deportiva, para este fin de semana, la selección La Ceja tendrá una nueva competencia en la disciplina de fútbol. Además, invita a la comunidad a disfrutar del Campeonato Nacional de Taekwondo y aprecie la variedad y el talento en esta disciplina. Bueno, como siempre, tenemos varias actividades, entre ellas el torneo intermunicipal de fútbol, que ya está entrando en su fase final del todos contra todos, donde La Ceja jugará un partido muy interesante el próximo domingo frente a Marinilla a las 3 de la tarde en la unidad deportiva Hernán Hugo Martínez Vergara. Ya pues digamos que es la parte de la fase clasificatoria donde La Ceja pues digamos que todavía está buscando la opción de poderse clasificar. Tenemos también este fin de semana el campeonato departamental de taekwondo en el Coliseo de San Cayetano. Esto es una apuesta bien importante dentro de las actividades luctatorias que tenemos dentro del Instituto Ceño de la Recreación y el Deporte, así que estamos invitando a la comunidad para que nos acompañen sábado y domingo, más el día domingo que es el día de las competencias. El día sábado digamos que es un tema más digamos que de estético, de técnica, todo lo que comprende pues digamos que todas estas ramas del taekwondo, pero ya el día domingo es el tema de las competencias, así que los estamos invitando a todos nuestros televidentes para que vayan al Coliseo de San Cayetano y se deleiten de un buen taekwondo. Torneos locales, veredales, institucionales y senior master también se llevarán a cabo en las unidades deportivas de La Ceja. El gerente también habló acerca de los juegos intercolegiados que se vivirán en próximos días en la localidad con la presencia de más de 2.000 deportistas. Y tenemos la programación habitual, como siempre, los torneos locales que promueve el Instituto Ceño de la Recreación y el Deporte. En fútbol tenemos ya las categorías veredal, institucional y la categoría senior master en las dos unidades deportivas como son María Auxiliadora, Hernán Hugo Martínez Vergara y en el Polideportivo de Maderos. Se invita a la comunidad a participar y a ser parte de estos eventos deportivos como un escenario para el buen aprovechamiento del tiempo libre. Y de los deportes pasamos a otros sucesos, acontecimientos de La Ceja y la región del Oriente Antioqueño. Río Negro, este sábado 24 de agosto, la Oficina de Pasaportes llevará a cabo una jornada especial para la asignación de citas con el objetivo de facilitar el trámite de pasaportes a los ciudadanos. Durante la jornada se asignan únicamente 400 fichos, por lo que los interesados deben llegar temprano. El agendamiento se realizará el 24 de agosto y hasta agotar las citas asignadas en la Alcaldía Municipal en la Plaza de la Libertad de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Abejorral,
un hombre identificado como Miguel Ángel Naranjo Pineda de Abejorral, está desaparecido desde el 13 de agosto. La última vez que se comunicó con su familia fue a las 6:30 de la tarde de este día, informando que había llegado a la zona urbana, pero desde entonces no se sabe nada de él. La familia ha publicado su foto en redes sociales, lo que llevó a recibir información de que fue visto en La Ceja, al parecer desubicado. La denuncia fue formalizada ante las autoridades, quienes han comenzado con la búsqueda. Si alguien tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al teléfono 321-715-8054 o con las autoridades pertinentes. El hombre desaparecido fue visto con una camiseta verde, pantalón azul oscuro y botas de trabajo. Oriente. La Feria de Universidades de Colombia del Exterior se celebrará del 23 al 25 de agosto en el Parque Comercial Jardines Llano Grande. Reunirá 31 stands con más de 80 universidades de Colombia y de otros países, así como instituciones educativas nacionales e internacionales con amplia gama de opciones para estudiantes y profesionales. Está dirigido a estudiantes de educación media que buscan opciones para su educación superior. También se extiende a profesionales y adultos que deseen hacer cursos adicionales, maestrías o doctorados. Se tienen instituciones como universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países. Y llega la fecha de hacer un importante reconocimiento a los tenderos a nivel nacional. La celebración es este 25 de agosto en todo el país y 22 ciudades estarán realizando grandes homenajes a los tenderos a nivel nacional. Son más de 130 mil. La Federación Nacional de Comerciantes Seccional Antioquia, Fenalco Antioquia, celebrará el próximo 25 de agosto el Día Nacional del Tendero, evento que reunirá a cerca de 11.000 tenderos en el Parque Norte de Medellín, quienes están citados a las 10 de la mañana para que disfruten de todas las actividades que se extenderán hasta las 5 de la tarde. El 65% de los productos de la canasta familiar en Colombia se consiguen a través de las tiendas de barrio, según Nielsen. Según Radar, el 10.5% aumentó el consumo de los productos de tienda de barrio en 2023 con respecto al 2022. Los tenderos son héroes, son líderes comunitarios, son psicólogos, banqueros, amigos, compañeros, familia, son el alma, el espíritu del barrio. Por eso desde Fenalco Antioquia venimos trabajando con ustedes desde hace más de 30 años. Este domingo, 25 de agosto, en el Parque Norte, a las 10 de la mañana, vamos a tener el Día Nacional del Tendero. Los esperamos a todos. Es el evento que preparamos con más amor, más cariño y más dedicación en todo el año. Estamos felices porque vamos a recibir 11.000 tenderos y familias en el Parque Norte. No lo olviden, 25 de agosto, domingo, 10 de la mañana, en el Parque Norte. Los asistentes tendrán acceso a varias zonas. Una de ellas es la zona fonda, en la que aproximadamente 20 empresas tendrán una muestra comercial. También estará la zona concierto, en las que artistas como Los Relicarios, los cantores Coco y Coronel y Aresca, entre otros, se presentarán. Además, se contará con la zona de picnic, un espacio para el descanso y la relajación de los tenderos. Esta fecha es celebrada hace 30 años por esa institución. Además, durante el evento se premia al tendero líder, quien recibe un reconocimiento económico, al igual que el segundo y el tercer lugar. Se realizó el lanzamiento del Mes por la Paz, donde se busca la paz y la reconciliación en todo el territorio antioqueño. En la instalación del Mes por la Paz, No Violencia y Reconciliación, la Secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia, Lina Cuartas Ospina, aseguró que pese a que Antioquia está viviendo situaciones de orden público en diferentes subregiones del departamento que evidencian un retraso, hay que persistir en la reconciliación y la paz para el bienestar de todos los antioqueños. Que estamos con los mismos protagonistas, pero con distintas marcas. Algunos posando de insurgentes y otros de contrainsurgentes, y hoy disputándose rentas criminales del microtráfico, de la minería, y unas peores y dolorosas como son las de la migración en nuestro Golfo de Urabá. Ojalá que en este Mes por la Paz demos discusiones muy incómodas en el punto en el que estamos y nos preguntemos todo lo que hemos aprendido hasta ahora y no repetir los mismos errores del pasado. Me gusta y celebro que desde hace casi una década Medellín y Antioquia no caminan juntos. Ahora tenemos dos administraciones que van de la mano en ese propósito. Y eso es muy poderoso, Carlos, lo vivimos hace unos
días acá junto con la JEP, Medellín y Antioquia, en un propósito de rendir y de reconciliar con las víctimas de la Comuna 13. La secretaria aseguró que en la Administración Departamental La Paz se mira como una paz con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales. Por eso invitó a las diferentes organizaciones sociales que participan en esta conmemoración a no tener discusiones incómodas sobre la situación actual para no repetir los mismos errores del pasado. En Antioquia concebimos una paz, o la paz, porque ustedes lo han dicho acá, tiene muchas maneras de verse y de leerse, así como es esta región. En la administración de Antioquia la vemos como una paz con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales. Creemos que sin esas tres cosas no se dan, será muy difícil alcanzarla. Decirles que en ese mes por la paz tenemos varias actividades, una de ellas a la que la gobernación le apuesta con genuina convicción es a los consejos de paz en acción. Y es que este departamento es el único en el país en el que cada municipio tiene su propio Consejo de Paz, sumado a la Mesa Departamental de Paz. Y eso es muy poderoso, pero hay que llevarlo de la palabra a la acción, de manera que este es un concurso, un reconocimiento que va a haber en las 9 subregiones del departamento, a los Consejos de Paz, a los planes que presenten frente a esta construcción de paz que debe ser colectiva. En este mes por la paz se realizarán diversas actividades en varios municipios de Antioquia, con diferentes sectores, entre las que se destaca el curso para los Consejos de Paz en Acción, organismos que pueden postular sus proyectos a la convocatoria de reconocimiento. Cada subregión tendrá un ganador que recibirá 10 millones de pesos para impulsar su iniciativa para que la construcción de paz en Antioquia sea colectiva. De esta manera estamos llegando a la parte final de esta emisión de Mundo Más Noticias y queremos hacerles una invitación para este próximo sábado con una edición especial cada fin de semana a las 6:30 de la tarde. Ahí nos vemos.